Hello, I'm Mersha, and I am going to play a shape and color game that also promotes asking WH questions. So that might involve asking, what is this? What color is this? Where else can we find some stars? Do you see any other stars around the room? Let's begin. So I have these Dr. Seuss flashcards, but you can also just make these out of construction paper. You can have the children draw on paper. You can also have your child color in the shapes that you draw for them. And then they can cut them out, or you can cut them out for them. The goal is not to make super precise, perfectly cut out shapes. It's more to practice language and vocabulary, as well as promoting language and asking questions so that the children can actively seek these shapes or these colors around the room. You could also turn it into a movement game. You can have the children, your children or one child, walk around the house, the living room, their bedroom, the kitchen, and find objects around the room that are those colors. So you can start with this. I see a green triangle. How many sides does a triangle have? 1, 2, 3. You can trace each side, or you can also point to each side. What's next? I see a blue square. How many sides does a square have? 1, 2, 3, 4. A square has 4 sides. What's next? A blue triangle. And look, these are the same color. They're both blue. But are they the same shape? No. Can we find anything else that's blue in the room? I see a blue plate. I see a blue cup. I see a blue candy. Look, I see a purple triangle. I also see a purple triangle on your blog or on that toy down there. Look, a purple square. Are these the same? They're the same color, but not the same shape. This is a triangle, this is a square. What's next? An orange circle. It almost looks like the fruit. An orange circle. Does this one have sides? It's just round. Or you could say it has so many different sides, you can't even count them. Look at this. It's a yellow heart. Let's trace the heart together. And look, what's this? A pink heart. Are these the same? They're the same shape, but different color. They're both hearts. This one's yellow and this one's pink. You could also take turns picking cards from the stack. You can shuffle them and match. You can walk around the room finding different things that are the same shape or the same color, or are the same shape and the same color. Or you can find things that are different. So you can practice different, same. You can practice matching. You can practice moving around the room, walking around the room, crawling around the room. You can also just talk about what you see. Hola, me llamo Mersha y les voy a enseñar cómo jugar un juego que incluye formas, figuras, colores, y también les ayuda a los niños a practicar lenguaje y contestar preguntas como, ¿qué es eso? Sí, es un triángulo. ¿Qué más miras alrededor de aquí que también es un triángulo café? ¿Qué color es este? Es azul. ¿Qué otras cosas en la cocina puedes ver que son azules? Yo también veo un vaso azul. ¿Qué es esto? Tienes razón, es un triángulo.
¿Cuántos lados tiene un triángulo? Ayúdame a contar. Usa tu dedo índice. Uno, dos, tres. Los triángulos tienen tres lados. ¿Qué color es este triángulo? El triángulo es verde. ¿Qué otras cosas verdes puedes ver de aquí? ¿Qué cosas verdes encuentras en la sala, o en la recámara, o en el baño? ¿Qué ves aquí? Yo veo una estrella amarilla. ¿Y qué ves aquí? Es un cuadrado, Rosita. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Hay que contar todos los lados. Uno, dos, tres, cuatro. Y los niños pueden trazar el cuadro o el cuadrado, o también pueden apuntar usando su dedo índice. ¿Qué es esto aquí? ¿Son iguales o diferentes? Son diferentes figuras y diferente color. Esta es una estrella morada. Este es un triángulo amarillo. Son formas y colores diferentes. ¿Estos son iguales o son diferentes? Son el mismo color, pero son diferentes formas. Son amarillos, pero este es un triángulo y este es un cuadrado o un cuadro. ¿Y qué tal estos? ¿Son iguales? Son el mismo color, son amarillos, pero son diferentes figuras. Este es un cuadro y este es un círculo. ¿Y estos son iguales? Son casi iguales. Son la misma figura. Son corazones, pero no son el mismo color. Este es anaranjado y este es rojo. ¿Qué más podemos encontrar en el cuarto que es rojo o es anaranjado? Y así los niños pueden practicar las figuras, pueden practicar los colores, también pueden moverse alrededor de la sala o la cocina o la recámara, tocando y buscando diferentes colores, cosas del mismo color o la misma figura. O también pueden practicar dibujar las figuras y las formas, mientras también practican su lenguaje y el vocabulario. Muchas gracias.